¿cómo viste el primer triunfo, triunfo esperado? ¿Cómo lo viste vos? Bien, desde el juego creo que bien, la intensidad bien. Entendimos que cuando había que jugar, jugábamos, y cuando había que revolear, revoleamos. Me parece que eso es el fútbol, pero como premisa de intentar jugar. Cuando yo sé que la gente se pone un poco nerviosa cuando intentamos jugar, pero me parece que es la manera de poder crecer en el campo. ¿Por qué decir que la gente se pone nerviosa cuando intentamos jugar? No, en realidad digo, en términos no solo del boy, sino a nivel general, uno cuando mira la gente se pone impaciente, a veces el hecho de arriesgar. Me parece que es una manera de... Tiene que haber movimiento para que uno pueda crecer en el campo. ¿Qué cambió con respecto al partido de San Luis, al de hoy, para que haya esa diferencia futbolística? ¿Qué pudo haber cambiado? El nivel individual y colectivo. Ya sea... No la intensidad en presionar, en correr, sino en jugadores encontrando ese pase filtrado, que creo que lo hablamos después del partido. Brian me parece que nos dio, y tanto Soria, esa posibilidad de poder crecer en el campo a medida que se hacían dueños de la pelota y poder crecer. A partir de ahí me parece que ahí posiblemente por ahí pudimos crecer y quizás, no digo de merecimiento, pero algún gol más como para no sufrir tanto. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿pensás que se podía haber definido antes el partido? Y yo creo que tuvimos tres claras de gol, sin contar alguna media lejana, pero bueno. Salieron varios movimientos, algunos juegos de pelota parada. Eso es lo que más te deja contento, pero bueno, sobre el final tuvieron un disparo que capaz que te empatan y no te llevan nada. De los jugadores que trajo ahora el nuevo grupo, el club, el que sea, ¿cuál te gustó Gino? ¿Cómo jugó? No, en realidad en general no me gusta hacer nombres propios, ni la derrota ni la victoria. Me parece que el conjunto hubo sacrificio a la hora de... Así terminó Maxi, así terminó Leandro Barrera, que llevaba tiempo en activo. El hecho de la entrega, ¿no? Terminaron acalambrados. Cuando te pasa algo así es porque entregaron el máximo. Se viene un partido importante, creo que lo viven. ¿Cuál? Se viene un partido importante, como te decía, que creo que los protagonistas, los hinchas, el periodismo lo vive de una manera diferente. ¿Cómo vas a encarar esta semana, no? Sabiendo toda la ansiedad que se genera con esto. ¿Tuviste la oportunidad por ahí de vivir un clásico tan importante de la Argentina, jugadores Racing Independiente y en el ascenso? Viví tres. Viví más complicado, viví de La Plata y viví de Rosario. Llegué a Rosario con el Parque de la Independencia, después de 18 años no perdí el local, imagínate, al arco, que quería que terminara 0-0. Con respecto a esto, sí, un clásico, obviamente, que una semana, por lo que me están contando, tendremos la posibilidad de poder vivirlo, de cómo lo vive la gente. Tenemos de absorberlo, pero desde la forma de entrenar y lo que planteemos, seguiremos por la misma línea. Tienes dos jugadores de nombre importante en la espera, Mudo Vázquez y Canu. ¿Los ves con alguna posibilidad que sea estar en el banco el próximo domingo? Iremos viendo, creo que el Mudo está bastante bien, Cristian también está, digo Cristian, ¿no? Y va a ser un problema lindo para mí poder decidir. Me parece que la competencia es lo que a nosotros nos hace crecer. Lo que me toca esperar, esto es fútbol. En definitiva, yo una de las cosas que siempre me gustaron como jugador de fútbol y lo que le planteé a los chicos el primer día, no me midas como entrenador si te pongo o no te pongo, medime como la herramienta que yo te doy durante la semana para poder trabajar. Después hay rendimiento, hay gustos personales y hay funcionamiento de equipo. Entonces, bueno, esto es así. Ojalá los que se recuperan... Y que por nombre tengan que, no se juega. No, y que tengan que esperar, ni por nombre ni por edad, por lo menos para mí. Parece que es rendimiento. Y hay que esperar, si las cosas medianamente marchan como uno quiere, está claro que cuando los resultados no se dan, uno empieza a buscar variantes. Hoy pasamos, me lo preguntaban ustedes al principio si iba a ser cerrado con el sistema. Hoy, por necesidad o por algo, pasamos al 4-4-2, y quizá uno de los sistemas más que ellos más conocen, o el más común para poder presionar y para hacer movimiento. Creo que Brian... ¿Puede llegar a utilizar de visitante el 4-4-2? Como alternativa, me parece que nuestro caballo de carrera es este sistema. Los números quedan en la nada, porque cuando yo salgo a presionar por el lado derecho con cualquiera de los dos internos, en este caso sea Soria o Guerra, automáticamente el otro interno se arma el doble 5 y ahí arma la línea 4. O sea, cuando la pelota entra en movimiento, los números desaparecen. Se mueven. Bueno, ¿te gustó la tarea de Guerra cuando se desenganchó el jugador? Yo creo que necesitaba un partido como este. Porque los chicos en algún momento dejan de ser chicos y tienen que pasarse realidad. Entonces... era una oportunidad, necesitaba un partido como este. Creo que por un momento pecó de esa pisada, que yo le digo pisala, pero anda para adelante, encaralo central y buscalo. Y creo que se hizo el conductor del equipo, y es lo que yo busco, pretendo de él. ¿Cómo
hoy se notó por ahí, sin nombrar ninguno de ellos, pero juvenil es un poco más tranquilo, más suelto. ¿Crees que dejaron los nervios de la primera fecha atrás? De a poco, todos fuimos jóvenes y los nervios están. Yo ante cada partido, quizás soy nuevo como entrenador, pero en mis últimos partidos como jugador de fútbol sentía los mismos nervios. Que no sienta nervios, ese miedo al error, y porque verdaderamente ya no tenía esa chispa para seguir jugando y compitiendo. ¿Fue tu primer partido acá de local? ¿Cómo te recibió el hincha? Normal. Y uno se tiene que ir acostumbrando. Quizás este paso por Venezuela no me sirvió mucho porque se jugaba prácticamente sin gente. Entonces hay que ver cómo reacciona uno cuando la cosa venga mal. Y te digo, Matadero, es lo mismo. Pero bueno, el rival... Habiendo pasado justamente por ahí. No, y el rival... Y tenías que tirarla, ¿no? pero... Digo, cuando las cosas, ojalá no, pero hay momentos en los que el equipo sufre y seguramente perderemos. Como dice Bielsa, son más las perdidas que las ganadas como entrenador. Y a todos nos ha pasado lo mismo. Ir trasladando... ese fastidio o ese insulto que en algún momento va a venir y es normal y es parte del juego y bueno, uno se tiene que acostumbrar. Nacho, la última, ¿vos crees que All Boys por el hecho de mantener una base tiene una ventaja con respecto a otros equipos que han incorporado entre 15, 18, 20 jugadores? Creo que se mantuvo en puestos normales, o puestos clave, perdón. Los dos centrales, Soria, que quizás antes lo venía haciendo doble 5, hoy lo hace de interno y a nosotros nos hace tenerlo un poco más arriba, nos hace tener la presión más alta. Brian, que parece que tiene 4 pulmones y no para, entonces eso nos hace presionar un poco más arriba. Bueno, gracias. ¿Listo? Muchas gracias.